Si de un delicioso pastel quieres disfrutar, en Pastelerías Berenice lo vas a encontrar. Presenta. Así es, estamos muy, pero muy contentas porque, bueno, se une precisamente a este segmento de novelas Pastelería Berenice, a la cual le damos la bienvenida. ¡Qué bonito! Gracias, ¡qué rico! Por la deliciosa Pastelería Berenice. Y bueno, ¿verdad? Que nos van a estar acompañando de ahora en adelante en este segmento. Y bueno, tienen grandes promociones para todos, todas las que se van a casar. A ver, presente, por ejemplo, digo, mira, qué rico. Oye, un 15% de descuento a todas aquellas que vayan y compren su pastel para bodas. O sea, está delicioso y nada más esta promoción es válida en el mes de abril. Así que tienen días. Tienes que correr. Imagínate un pastel de estos en tu boda, así, bien sabroso. Gracias. Hazlo por nosotras. O sea, que obviamente que... para consentir a los invitados, ¿verdad? ¿Puedo ir a correr aunque no me vaya a casar? Sí, sí, ah, bueno, pues sí, claro, porque ahí en Berenice... No, a las pastelerías Berenice, qué rico. Qué rico. Porque ahí hay para todo, o sea, como si no para te... como para dar cuenta que usted ve la novela, por ejemplo, Amores Verdaderos, que es nuestro especial del día de hoy. Claro. Ve Amores Verdaderos con un postrecito. ¿Cuál dieta, hombre? Ya. Mire, las calorías las quema después. Mire, aparte son bajos en calorías, ¿verdad? A ver, yo lo voy a probar para decirles si están ricos. Pero por supuesto que sí. Pues, oye, pero mientras... Vamos a ver el día de hoy en especial de Amores Verdaderos. ¿Qué les parece? Que está riquísimo. ¿Verdad que está riquísimo, chica? No sé, ahorita te... Mire, déjame le doy la vuelta para que vea cómo está. Sí, está súper rico, la verdad. Hay una gran variedad de pasteles, ¿no? Además, exactamente, porque están deliciosos. Pastelería Berenice nos ofrece una gran variedad de pasteles, como por ejemplo, este de tres leches, mejor que el sexo, chocoflan, rollo de mango, Milky Way, por supuesto que no puede faltar, que este se lo recomiendo al 100%, aquí está. Siempre voy a comprar. También... mostachón, quequitos gigantes, fondant, betún de mantequilla y mucho, mucho, mucho más. Así que yo que usted me iba corriendo a Pastelería Berenice, que ya sabemos que están en Río Bravo y ahora también aquí en Reynosa. Yo les voy a dar las direcciones. Bueno, déjame comer. No, deja de comer. Pero ahorita te atiendo, ahorita te... No, no te creas. Bueno, vamos a hablar de la novela por mientras. Bueno, primero la novela. Espérame, ahorita Nicky se quedó en la calle. Uno sí. Pero te voy a decir algo. Ay, perdón. Se lo merece. Se lo merece. No, espérame. ¿Por defender su amor? Pues sí, pero ¿hasta qué hora se le antojó a mi hija? Hasta que ya veía el asunto perdido, hasta que ya veía que él estaba con Liliana. Y ya por eso, ay, sí, ya me entró el amor y ya valoro todo. Pero no, al principio... No, no es... O sea, sí, sí lo quería, pero si hubiera confiado en él desde el principio, no hubiera creído que él era un... porque es una niña fresita, pero ahora está con el amor. Oye, pues ahora... Aparte para que valore más las cosas, ¿no? Sí, no. Y es como ella le dice ahora al abuelo, ¿no? Ahora, o sea, habla no tú. Importa... No importa que le regales camionetas y hasta le puso un vivero a Sherlyn, ah, y todo sí, este rollo. ¿Liliana se llama? Sí, en la novela. Liliana, y bueno, o sea, ella dice, yo prefiero tener al amor de mi vida a un lado que me estés comprando con dinero y bla, bla, bla. Obviamente está que se la lleva la tostada. Uh-huh. Y lo peor de todo es que... a Guzmancito, chicas, no le dan un trabajo. No, porque pues, el abuelito. Entonces yo creo que se van a ir a vender ropa ahí a la Marquesa porque, pues, de plano... Pues mira, le va a ir muy bien vendiendo ropa porque es de marca. Ya está vendiendo ropa. Pues vendiendo sí, ropa. Pero la Marquesa no te van a pagar la ropa. No, como pero la puede marca. Vender en el montón de 5 pesos. Aquí en Jarachina. ¿Verdad? ¿Qué? Aquí en Río Bravo, en Jarachina. En Jarachina, sí. Oigan, bueno, antes... Río Bravo. Antes de despedirnos, pues sí, que la traiga... Bueno, aquí en el valle no se la va a vender muy bien, no. Bueno, X, con Nicky, no importa. Yo también ya descubrí el amor de mi vida y es este pastel. Qué rico. Ya me lo estoy acabando. Esto no es de Dios. Oiga. Erika le valió. Ella no le entró. Ella primero come. No puede dejar de comer. Están bien ricos, se lo recomiendo así. 100%. Pero díganle a la gente dónde están ubicados. Por eso, Daniel, espérame. Ah, principalmente en Río Bravo. Ahorita que decía Liris, hay dos, precisamente hay dos sucursales. En Río Bravo, se le voy a dar la dirección. Una está en la calle Rayón, número 210, y la otra en Brecha 109, número 226. Uh-huh. Pero aquí cerquita de Televisa también hay otra sucursal a la cual literal se puede ir corriendo porque está nada más cruzando el puente Bicentenario, se llama.
frente a esta tiendita que tenemos al lado de Televisa Noreste, ahí puede encontrar también, bueno, un poquito para esa calle. Uh-huh. Está bien cerquita y también puedes encontrar todas estas delicias que, bueno, si en la tele se ven ricas, nosotros le decimos que están todavía más ricas. Y sí, yo le contaba. ¿Quién cumple años en el mes de abril? En los niños, todos. No importa, vamos a correr para que me den un 15% de descuento para el pastel de mi boda. No, todos los que cumplan años en el mes de abril, únicamente en el mes de abril, regístrense por medio de Facebook, Gente al Día TV, ya se lo saben, manden un inbox y van a poder participar para regalarles un pastelito al final de este mes de abril. ¿Puedo echar mentiras de que cumplo años? Así que, no, no puedes echar mentiras. Así que mándenos una foto, no, no es cierto, pero sí, sí díganos quién cumple años en el mes de abril. Y va a poder el ingeniero Ruelas cumplió años. Ah, bueno, el ingeniero Ruelas, vamos a robarle el pastel. Pero, así que todos participen, ya lo saben, manden un inbox a Gente al Día TV. Y al finalizar el mes les estaremos regalando un pastelito por parte de Pastelerías Berenice. Muchas gracias a Pastelerías Berenice. Amamos a Pastelería Berenice. Con nosotros cada martes, ¿verdad? Y les damos la más cordial bienvenida a este segmento de novelas a Pastelería Berenice. Con esto nos vamos a una breve pausa. Buen provecho. Si de un delicioso pastel quieres disfrutar, en Pastelerías Berenice lo vas a encontrar. Presentó. Gente al Día. En Vallevisión. El 21 de abril de 1914, el pueblo veracruzano y cadetes de la Escuela Naval Militar dieron ejemplo de